A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En uno de los cuadros más característicos del Renacimiento aparece una mujer semidesnuda, de cuerpo esbelto, aunque generoso en curvas. La mujer intenta esconder sin mucho éxito y con algo de pudor sus senos, mientras su larga cabellera rubia le cubre la ingle y parte de los muslos. A su derecha, dos personajes ingrávidos, hombre y mujer, representan el amor sensual y el amor ideal. A su izquierda, una ninfa prepara una tela para cubrir el cuerpo de aquella mujer, para recordar que los misterios del conocimiento y del amor deben permanecer ocultos. Esa obra se llama El Nacimiento de Venus y es de un pintor al que casi nadie conoce por su nombre. El artista era Alessandro Di Mariano Filippetti y la gente le decía Sandro para acortar el nombre de Alessandro. Y se olvidaron de sus apellidos, Di Mariano Filippetti, y le pusieron un apodo, Pequeño Botijo. Botijo es un recipiente para guardar el agua. Pequeño Botijo, en italiano, se dice Botticelli. Sí, Sandro Botticelli, figura iluminada del Renacimiento, autor de talla monumental en la historia de la pintura, estaba desapareciendo un día como hoy. Era un 17 de mayo de 1510. Y de él nos quedan sus colores y sus luces, y todo, todo lo inmortal de su pintura. Las principales noticias del día. Titulares. El Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para convocar a elecciones. Tras la muerte cruzada, la Corte Constitucional reemplaza a la Asamblea. El edificio de la Asamblea Nacional se mantendrá con custodia policial y militar. En el segmento de opinión, Ecuador en medio de la inestabilidad. En política internacional, política de miseria parte 2. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Razón de Estado 2, Oscar Vela, El Juego del Poder. Noticias del día. El Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para convocar a elecciones. Después de la muerte cruzada, el primer paso es que el Consejo Nacional Electoral, CNE, convoque a nuevas elecciones. Mientras eso se organiza, el presidente Guillermo Lasso pudiera gobernar mediante decretos revisados por la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral confirmó que recibió la mañana de este miércoles 17 de mayo del 2023 la notificación de la Presidencia de la República sobre el decreto de muerte cruzada emitido por Guillermo Lasso. La Constitución establece que en un plazo de 7 días el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones. Ese plazo corre desde el día en el que se ha emitido el decreto de la muerte cruzada. Convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos, señala la ley. Un dato importante es que las autoridades que resulten electas estarán en funciones hasta el 2025, es decir, serían electas para el resto del periodo, a partir de la proclamación de resultados. Está previsto que hoy, miércoles 17 de mayo, los consejeros del Consejo Nacional Electoral se reúnan para analizar el tema y armar un calendario electoral que incluya todas las fases de los comicios, tal cual como lo hizo para las últimas seccionales de febrero del 2023. Tras la muerte cruzada, la Corte Constitucional reemplaza a la Asamblea. Guillermo Lasso ya firmó su primer decreto para promulgar la reforma tributaria luego de declarar la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional. Ahora queda en manos de la Corte Constitucional, organismo que reemplaza al Parlamento hasta que se posesione la nueva legislatura. El artículo 148 de la Constitución establece que el presidente que active la muerte cruzada deberá legislar junto con la Corte Constitucional una vez que el primer mandatario ha reducido su período para el que fue elegido. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá
previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo, dice el inciso 3 del artículo 148, con lo que la Corte Constitucional debe colegiar en este tiempo especial. Por lo tanto, la Corte Constitucional solo podrá revisar los decretos o leyes en materia económica. Los decretos regulares no tienen esa condición de dictamen de la Corte. La Corte Constitucional se convertiría en un contrapeso en la democracia ecuatoriana, ya que con la disolución de la Asamblea, la Corte tendrá que vigilar los procesos y propuestas del Ejecutivo. Edificio de la Asamblea Nacional se mantendrá con custodia policial y militar. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que mantendrán el resguardo en el edificio de la Asamblea Nacional y en otras dependencias donde también funcionaban oficinas del Legislativo, y que a los exlegisladores se les permitirá retirar sus pertenencias mediante un tercero. Están claras las disposiciones, se van a dar las facilidades para que los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de algún delegado o asesor, y se mantendrá la seguridad a nivel nacional y en el recinto legislativo, indicó, y explicó que los policías estarán en el interior del edificio y los militares en el exterior. Salinas también aclaró que no hubo nadie en el interior del edificio cuando ingresaron y que solo se ha permitido el ingreso de algunos miembros del personal administrativo. Sobre las declaraciones del Comando Conjunto en respaldo a la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones generales anticipadas, Salinas manifestó que se mantienen firmes en respaldar la Constitución y que esperan que esta decisión sea tomada con madurez democrática. Están los parámetros establecidos, un llamamiento a elecciones y también los periodos en los que se deben ejecutar. Yo creo que el mejor camino es la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos, y esperamos que no existan protestas de algún tipo, apuntó. A su vez, Salinas dejó en claro que si se registran intentos de generar caos o violencia, los responsables tendrán que ser sometidos a la justicia. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, habló acerca de la intervención del presidente Lasso. Escuchemos qué es lo que opina. Y bueno, ¿cómo ve este panorama político actual en estos momentos? ¿Usted cree que fue una decisión acertada la del presidente de aplastar este botón de la muerte cruzada? Bueno, creo que frente al escenario que tenía al frente el presidente, no le quedaba otra alternativa, ¿no? Una asamblea que ha sido una continua bloqueadora de cualquier iniciativa gubernamental, y con una mayoría abocada a terminar con su periodo presidencial anticipadamente desde casi el día que se posesionó, ¿no? Una asamblea que no ha sido propositiva para nada, no ha presentado leyes relevantes y a lo único que se ha dedicado es a intentar deponer al presidente. Entonces, frente a ese escenario, creo que el presidente pues no encontró más camino que irse por el de la muerte cruzada. Un escenario complejo, porque si bien ya los asambleístas han dejado automáticamente de serlo, esto puede provocar un calentamiento de las calles, ¿no? Incluso provocado por los mismos políticos y por las mismas organizaciones sociales que coadyuvaban también a este intento de que el jefe de Estado no terminara su periodo, ¿no? Entonces, los próximos días serán cruciales en el desenvolvimiento de esta reacción de la ciudadanía a la muerte cruzada, ¿no? Veamos qué pasa. El presidente creo que ha sido inteligente en acompañar este decreto con el decreto de reforma económica, que ya ha sido puesto en consideración de la Corte Constitucional, y veamos si en los próximos días tenemos otros decretos del mismo estilo, que sobre todo vayan causando efecto en la ciudadanía, ¿no? Que vayan causando efecto inmediato, me refiero al tema de la seguridad o del bienestar social de la gente, para ver si es que
un poco se logra desactivar cualquier descontento social que haya dentro de la ciudadanía. Evidentemente habrá elementos políticos que intentarán una conmoción social importante para presionar a que algo suceda dentro de este escenario, pero veamos cómo maneja el gobierno esto, ¿no? Bueno, es lo más temido quizás es justamente esa conmoción social, que la gente salga a las calles, que ciertos grupos políticos también aupen el ir a las calles, ¿no? Pero más allá de eso, Arturo, ¿qué tendría que hacer en estos momentos el presidente de la República una vez que ya aplicó este mecanismo, disolvió a la Asamblea, y ahora qué es lo que viene? ¿Qué retos se enfrenta y cómo debería pues manejarlos? Bueno, el gobierno ya no tiene excusas de poner a la Asamblea como un bloqueo a sus iniciativas, ¿no? Entonces, creo que tiene un margen de acción bastante amplio, siempre y cuando se circunscriba dentro de las limitaciones que tiene con relación a la Corte Constitucional. Recordemos que todos los decretos que emita, primero deben ser en proyectos económicos urgentes, decretos leyes en lo económico urgente, y deberán ser analizados por la Corte Constitucional para determinar su constitucionalidad, ¿no? Entonces, tendrán que ser cuidadosos con eso, pero es una oportunidad enorme del gobierno de recuperar, por una parte, capital político, y por otra parte, empezar a preocuparse de los temas que la ciudadanía más demanda, ¿no? Los temas de servicios, los temas de salud, los temas de seguridad, de una forma más rápida, más efectiva, y que, como te decía antes, cause efectos inmediatos en las percepciones o en la percepción que tenga la población acerca del gobierno y cómo está funcionando. Lo importante, ¿no? El presidente ya no tendrá el pretexto de que la Asamblea le bloquea y podrá quizás trabajar sin ese bloqueo. Ahora también tendrá que escuchar esas demandas ciudadanas, Arturo. ¿Y qué tan posible es que, bueno, se levante el presidente, dé un giro y realmente pueda atender esas necesidades, esas demandas de la sociedad? ¿Usted cree que incluso podría llegar a reelegirse, como veo algunos comentarios en las redes sociales? ¿Es una idea descabellada o no tanto? Todo depende, Verónica. Hay aquí algunos factores que analizar, ¿no? Tiene esto algunas aristas. Puede pasar, no es una probabilidad que no esté dentro de las muchas que hay. Es difícil, evidentemente, porque el desgaste del presidente ha sido muy fuerte durante estos meses, y de eso es difícil volver, ¿no? Pero, como te decía, tiene un abanico de posibilidades importante ya frente a la eliminación de la obstrucción de la Asamblea en los planes y programas que pretenda, y eso le puede dar una oportunidad, ¿no? Ahora, los tiempos también son relativamente cortos, entonces eso también va a influir. Y por el otro lado, hay que pensar también que tenemos una clase política sumamente desgastada, ¿no? Sumamente desgastada. Recordemos que la Asamblea Nacional tenía la peor aprobación de la historia de nuestras asambleas, y la clase política ahí representada, pues no creo que pueda hacer mucho para recuperarse, ¿no? Habrá partidos políticos que probablemente reciban esto como una casi sentencia de muerte, ¿no? La Izquierda Democrática, la Pachakutik, no van a tener ni en sus mejores sueños unos bloques como los que tuvieron en las elecciones pasadas, ¿no? Claro. Y otros partidos igual creo yo que el Partido Social Cristiano saldrá afectado, y veamos también qué sucede con el correísmo, ¿no? Porque el correísmo, si bien tiene un apoyo importante dentro de la ciudadanía, todavía tiene un apoyo importante, también tiene un rechazo altísimo, ¿no? Aquí juegan estas configuraciones de lo pro y lo anti, ¿no? Si bien hay gente que votaría por el partido correísta en cualquier circunstancia, hay gente que jamás lo haría, ¿no?
Jamás lo haría. María Paz Gervis estuvo también en Radio Sucesos la mañana de este miércoles. Ella es presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, para hablar acerca del pronunciamiento de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador con los hechos que son de conocimiento público. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, ¿cómo tomamos esta decisión que hizo el presidente Guillermo Lasso? ¿Cómo recibimos desde la Cámara de Industrias y Producción y desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador? Tomamos con sorpresa, creo que como la mayoría de los ecuatorianos, y adicionalmente con la convicción demócrata que nos caracteriza, con responsabilidad, con civismo. No nos corresponde en este punto ni estar a favor ni estar en contra, ese no es nuestro papel. Nuestro papel como ciudadanos, ciudadanas y como colectivos que representamos, nuestro papel es precisamente el de acatar lo que la ley y la Constitución establece. Por supuesto, y bueno, en ese sentido también iba el comunicado que publicaron ayer justamente. Ahora, María Paz, el escenario ahora, claro, es distinto, es de una incertidumbre también, porque, bueno, no sabemos cómo va a afrontar el presidente todos estos retos que tiene ahora que estará gobernando sin la Asamblea Nacional y vía decreto ley, y también con unas elecciones que se vendrían pronto. En todo caso, ¿cómo seguir trabajando por el país, en unidad, en pro de la productividad y en favor de la economía? Bueno, lo que nos corresponde a nosotros es hacer la vida normal en la medida de lo posible. Fíjate, Verónica, que esta mañana quienes subíamos a nuestros niños a los buses de colegio, quienes pasaban dejando por las escuelas, inclusive había esa duda, ¿no es cierto? Yo creo que lo que nos corresponde cívicamente cada uno de nosotros desde la vida cotidiana es seguir trabajando con responsabilidad, y desde el sector productivo. ¿Qué es lo que a nosotros tanto nos preocupa? Nos preocupa precisamente el clima de paz y de estabilidad. ¿Qué necesitamos nosotros? Seguridad. Cuando nosotros hablamos desde el sector productivo que existe siempre riesgo de que existan pérdidas económicas, ojo, no nos referimos, como se ha intentado ciertamente posicionar desde ciertos sectores políticos, que a nosotros lo que pasa es que lo que no queremos es perder nuestra platita. Yo creo que esta debería ser la gran preocupación de todo el país, porque el momento que hay pérdidas económicas significa precisamente que existen pérdidas en toda la cadena de valor. Y esto es más sencillo. Esto quiere decir que cuando hay pérdidas a las grandes empresas, evidentemente hay pérdidas también al pequeño productor que le dejan de comprar. ¿Y por qué hago este llamado? Porque ya ha habido ciertos noveleros o entusiastas que ya hablan de las protestas. Vemos sectores políticos altamente irresponsables que dicen que ellos van a desconocer y que inclusive llaman a que la gente se tome las calles. Esto es inaudito. Les quiero recordar que en las últimas paralizaciones de junio de 2017, el Ecuador perdió cada día 45 millones de dólares. 45. La ciudad de Quito perdió 25 millones de dólares. Y esto, más allá de que, insisto, es rentable para ciertos sectores políticos decir que paguen los grandes empresarios. Ojo, cuando una gran empresa pierde dinero, implica que pierde toda la cadena de valor. Tenemos que pensar en aquellas personas que viven de la venta diaria. El impacto económico para el país es gravísimo. Yo creo que lo que nos corresponde es serenidad, civismo, seguir trabajando y mucha, mucha responsabilidad. Eso es un llamado importante que hace María Paz Gervis en estos momentos, es seguir trabajando, mucha unidad y también mantener la calma, ¿no? En estos momentos en los que puede darse una incertidumbre quizás, pero hay que tomarlo con la normalidad y seguir trabajando. Ahora, María Paz, hablando de las implicaciones de que esta situación tiene también, además del decreto de muerte cruzada, el presidente envió como decreto ley esta reforma tributaria que había presentado el 11 de mayo en la Asamblea Nacional. Como ya no hay asamblea, obviamente ahora tendrá que ser la Corte Constitucional la que con un dictamen pues dé el visto bueno a este decreto ley, en este caso la reforma tributaria. ¿Cómo ven ustedes también la reforma tributaria que presenta el Ejecutivo? Efectivamente, la reforma tributaria va encaminada a generar un alivio a las familias. Es decir, las familias ecuatorianas de clase media, sobre todo con la última reforma que se había incorporado durante este régimen, durante este gobierno, había incrementado mucho su impuesto a la renta y eso le había encarecido mucho su vida. Es decir, la familia tenía que disponer de un monto mucho más importante para
predestinar para el pago de impuesto a la renta. Esta reforma que ha propuesto el gobierno está dirigido a ellos, ojo, es el único sector que se alivia. Nosotros eso lo tenemos muy claro, es un alivio exclusivo para la familia ecuatoriana. Yo creo que eso puede ayudar también a que exista más dinero, que se incremente el gasto, que se dinamice la economía. Bueno, eso es importante, tratar de dinamizar la economía en estos momentos que son difíciles, de una crisis, y como menciona el comunicado también de la Cámara de Industria y de la Producción, hay que afrontar, enfrentar esta crisis con unidad entre todos los actores políticos. ¿Es posible la unidad en estos momentos, María Paz? ¿Cómo ve usted la situación en general? Yo creo que es posible la unidad. Yo creo que definitivamente desde la sociedad civil, en medio del cansancio, del agotamiento que existe sobre todo el entorno, sobre todo lo que estamos asistiendo en los últimos meses, en los últimos años. Yo creo que la sociedad civil en el Ecuador nos hemos puesto de acuerdo sin que estemos organizados formalmente en torno a lo que queremos es paz. Queremos paz para nuestras familias, queremos seguridad, queremos empleo. Creo que sobre lo que debemos estar discutiendo, queremos crecimiento económico, desarrollo social, queremos eliminar las brechas sociales. Y yo creo que también ahora, de cara a un nuevo proceso de elecciones, que es muy lamentable, que nosotros vemos como algo que definitivamente llega en un muy mal momento del país, genera gasto, genera mayor incertidumbre, pero es lo que hay, es lo que hay y es lo que tenemos que enfrentar, y que valga esta oportunidad para generar también una nueva política. Es el momento de una nueva política. Creo que algo que nos abrumó y nos agotó a los ecuatorianos y ecuatorianas todos estos días, pero sobre todo el día de ayer, ver ese espectáculo que raya casi en lo impúdico de las expresiones de los distintos asambleístas. Es un show mediático, es un show político, y estoy segura que eso no nos merecemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos no nos merecemos eso. Tenemos problemas reales, problemas profundos sobre los que queremos, exigimos una clase política seria, profesional, que asume esos debates, que nos plantee cómo se va a combatir los problemas de seguridad, cómo se va a combatir los problemas de empleo, falta de empleo, empleo de calidad, mujeres sin acceso a empleo, jóvenes sin acceso a empleo, cómo vamos a combatir la informalidad, cómo vamos a combatir la evasión tributaria. Existimos un porcentaje mínimo de empresas y de negocios, pequeños y grandes, que cumplimos con todos los tributos de ley como debe ser, y existe paralelamente esta economía informal. Es sobre eso, sobre lo que queremos hablar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Iniciamos una semana con nuevas autoridades en cada una de nuestras ciudades y provincias. Esperamos que exista la suficiente coherencia, cordura, cuidado para que los proyectos que estaban en ejecución se mantengan y además generen cambios positivos para nuestras ciudades y provincias. Vimos lo que sucedió en Guayaquil, vivimos lo que sucedió en Quito. Hay muchas expectativas por las nuevas autoridades, con los nuevos consejos. La gran mayoría de las vicealcaldesas eran mujeres, hay varias alcaldesas mujeres también. Vemos también alcaldesas y prefectas ocupando esos cargos, como las provincias de Pichincha, de Guayas, de Cotopaxi, lo cual muestra un cambio en las variantes de género, lo cual es muy importante. Así es que mucho éxito a las autoridades locales, porque de su éxito depende el éxito de nuestras ciudades. Por otra parte, también arrancamos la semana con la reelección de las autoridades de la Asamblea Nacional y con el inicio ya real del juicio político al presidente de la República. Pedimos mesura, pedimos cordura, pedimos que todos los asambleístas busquen el bien del país. Muchos hablan y hay el grito que se vayan todos y que se llaman nuevas elecciones. Hay que analizar qué saca el país con nuevas elecciones. Vamos a cambiar de rumbo, vamos a cambiar y vamos a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro acceso al trabajo, nuestra seguridad, o vamos a generar mayores problemas. Pensamos que estamos en un punto de quiebre. Vamos a cumplir la mitad del gobierno, del periodo para el cual fue electo el presidente Lasso. Hay que ver qué ocurre con el juicio, pero pensamos que es importante continuidad, generar tranquilidad para inversiones. Semana pasada se firmó el acuerdo comercial con China, un hito importantísimo para el país. Un hito importantísimo porque China es de los principales consumidores del mundo. Está rebasando ya Estados Unidos, de una población económicamente muy activa, potente, que puede y requiere de nuestros productos. Por lo tanto, hay que dar continuidad.
Hay que pensar en que los gobiernos necesitan tiempo para ejercer y poder actuar de manera positiva. Vemos los cambios que se han dado en las políticas de seguridad, desde con nuevas personalidades, como el propio general Moncayo. Así es que demos tiempo. Busquemos respuestas para beneficio del país y no para una clase política. El actual alcalde de Quito, el nuevo alcalde, por decirlo así, Pavel Muñoz, hablaba que hay que dar contenido a la política, volver a darle contenido positivo para que no todos tengamos un desgaste o sintamos que la política está desgastada y no nos da respuesta. Darles nuevos contenidos es generar confianza, estabilidad y seguridad. Así es que son momentos de reflexión para el país, para las ciudades, para seguir avanzando hacia mejores días, hacia mejor calidad de vida para todos los ecuatorianos, acceso digno al trabajo y posibilidades de crecimiento desde el mundo privado y que el mundo público genere políticas claras para todos poder trabajar en el Ecuador. Así es que meditar, pensar que lo importante es la seguridad y la tranquilidad como nación. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. Política de miseria, parte 2. En relación al comentario que hiciera ayer y en atención a opiniones que sobre él se me hicieron, trataré de ampliarlo en un campo que me resulta algo ajeno, como es el de la economía. En el comentario hablaba de la política de la miseria, enfocándolo hacia la estrategia, según la definición del actual presidente mexicano López Obrador, junto a las declaraciones de Al-Aysami cuando era gobernador de Aragua en Venezuela, de fomentar la pobreza para asegurarse la fidelidad y el agradecimiento de unos pueblos convertidos en sus lacayos, ya no ciudadanos, súbditos. La pregunta pasaba por el cómo se articula e incide lo económico en la implementación de esa estrategia de empobrecimiento general. De lo que he podido revisar, no es tan difícil empobrecer drásticamente a un país y se lo consigue operando sobre un solo factor que es difícil de definir y más aún de medir. Este es la confianza, entendida como la expectativa positiva sobre cómo se percibe el futuro de las relaciones económicas de la sociedad. De manera general, minar y al final destruir esa confianza es el primer paso para aplicar la estrategia. Esta se camufla muy bien con el otro propósito del concepto, el lograr la fidelización y agradecimiento de los desposeídos a través de generosos planes sociales que se traducen en fórmulas, muy loables en apariencia, de asistencialismo a tales sectores. Se establecen todo tipo de bonos, ayudas por hijos, tarifas especiales, servicios gratuitos, incorporación de todos al sistema de seguridad social sin aportar al mismo, etc. El discurso oficial, en todos los casos muy bien armado por marqueteros con experiencia e importantes recursos para la implementación del estado de propaganda, se articula en torno a reivindicaciones que van a subsanar injusticias históricas para superar la desigualdad social causada por unas minorías explotadoras, a las que se obligará, vía tributaria o por expropiación, a contribuir para la superación de estos males. La polarización de la sociedad con la creación del enemigo culpable de todos los males es parte esencial del proyecto, pues define el campo de batalla en blanco y negro. El resultado económico es inevitable. Ante la expansión del gasto público por los planes sociales y por la masiva ampliación de las contrataciones públicas, convirtiendo al Estado en el principal empleador del país,
lo que implica la posibilidad de aprovechar su capacidad de presión sobre esos empleados para alinearlos al proyecto, los recursos se vuelven insuficientes, con lo que se pone en marcha la maquinita de hacer billetes. Una vez desatada la inflación, desaparece cualquier confianza en la moneda y quienes pueden se refugian comprando divisas, lo que crea a su vez un efecto de retroalimentación. En poco tiempo se pulverizan los salarios y se destruyen las clases medias, engrosando el segmento de pobreza, cumpliéndose así el objetivo de la estrategia populista. Mientras tanto, los sectores más pudientes, muchas veces con información privilegiada por sus relaciones de poder, pero sobre todo por tener los recursos para hacerlo, retiran lo que pueden del país y lo transfieren a bancos de extranjeros para ponerlos a salvo del apetito insaciable de los regímenes populistas. Como simultáneamente se desmantela la institucionalidad jurídica con las metidas de mano a la justicia, desaparece cualquier principio de seguridad jurídica y del debido proceso, quedando la sociedad a merced de un poder omnímodo y atrabiliario. Resulta ilustrativo observar lo sucedido en tres países de la región, recientemente, Chile, Perú y Colombia, ante el advenimiento de presidentes cuyos postulados y simpatías se decantan hacia ese tipo de proyectos. El caso chileno nos revela cómo, a raíz de la violencia desatada en 2019 durante el gobierno del presidente Piñera, la fuga de capitales entonces iniciada no se ha detenido con el gobierno de Boric. Se cifra la fuga en 35 mil millones de dólares en 3 años, equivalentes al 11% del PIB del país durante ese periodo. Similar situación se produce en Perú, a raíz de la victoria de Pedro Castillo en las elecciones peruanas y a su caótico paso por el poder, con las consecuencias que se produjeron con su proclamación de dictadura y su posterior destitución. El costo para Perú fue de 22 mil millones, mientras Colombia, en menos de un año, ha visto 14 mil millones de dólares abandonar el país. Paralelamente a la fuga de capitales, ocurre también el drástico decrecimiento de la inversión extranjera ante la desconfianza en la seriedad de los gobiernos respecto de los contratos celebrados y en ejecución, puesto que, dentro de los demagógicos discursos, destaca el de la soberanía, adornada con notas de xenofobia, antiimperialista y anticapitalista. La rescisión de estos, arbitraria e ilegal, determina que, puestos estos aparatos productivos en manos de funcionarios del régimen, en poco tiempo se logre su quiebra, perdiéndose así los ingresos que antes generaban y la capacidad para seguir produciendo. El caso de PDVSA en Venezuela es demoledor. Tras haber logrado el país llegar a producir 3.2 millones de barriles de petróleo diarios, hoy apenas sobrepasa los 700 mil. Para colmo, como tales contratos habían sido firmados con la inclusión de cláusulas de resolución de conflictos ante centros de mediación o cortes internacionales, cuando se producen las arbitrarias cancelaciones de los mismos, los afectados emprenden acciones legales ante esas cortes, logrando por lo general el reconocimiento de derechos y las correspondientes indemnizaciones por miles de millones de dólares. Alcanzado este punto, la estrategia pasa ya a la fase de la militancia de los millones de nuevos pobres que se ha logrado producir y, a través del estado de propaganda, dirigir su desconcierto y rencor
contra el enemigo que tan cuidadosamente se ha construido. Esa militancia debe manifestarse cuando el régimen lo requiera en su participación en marchas y piquetes contra la oposición, si todavía queda alguna, pues por lo general la fuga de capitales es pronto seguida por la de personas, empezando por las más educadas y preparadas, pues sus conocimientos serán apreciados y valorados en otros medios. Para los populismos, estos éxodos son una excelente noticia, pues se libran de quienes podrían, por sus capacidades de iniciativa, ser germen de una resistencia orgánica contra el proyecto. Concluida la aplicación de la estrategia de empobrecimiento, el resultado es una general igualdad en la miseria, con una población a la que se ha amansado a golpe de hambre y desnutrición, amenazada con el retiro de los planes sociales o de las tarjetas de racionamiento, una forma disfrazada de condena a una lenta muerte. Esta técnica fue muy favorecida por las dictaduras fascistas y comunistas europeas y asiáticas durante el siglo XX, y es obvio que han sido estudiadas con gran atención por nuestros populistas y aplicadas con singular éxito. Abrir los ojos y los oídos a lo que sin rubor proclaman como su estrategia los populismos del siglo XXI es imperativo si no se quiere terminar muy mal. Muchas gracias. Editorial. Razón de Estado, segunda parte, artículo de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio. Una de las características de la configuración del Estado en el pensamiento democrático moderno es el monopolio de la fuerza y su carácter coercitivo para preservar el orden social. Ya Thomas Hobbes argumentó la necesidad del Estado donde viene la soberanía, la legalidad, la paz y la seguridad. Tales ideas y la concepción del Estado-poder vuelve forzoso recurrir a la fuerza legítima, que es la buena razón de Estado. La idea de la razón de Estado bordea o envuelve la historia de la Edad Media y el Renacimiento e igualmente la del Estado democrático contemporáneo. Ahí está el pensamiento renacentista italiano Maquiavelo, Giussiardini, Botero. Luego vendrán el pensamiento de Cross, Smith, Weber, Aron y otros más. La obligación del Estado es ejercer su poder coercitivo y el uso del monopolio de la fuerza. El terrorismo no puede ser enfrentado con la acción privada de la población. La necesidad del monopolio de la fuerza del Estado justifica una autoridad que cohesiona a la sociedad y se funde en tal afirmación en una visión realista y desencantada de la naturaleza humana, bajo la convicción de que sin una autoridad estatal capaz de imponer sus órdenes de manera irresistible, es imposible garantizar el orden público y la sociedad no puede más que disolverse en la anarquía. Dice Sergio Pistón en el Diccionario de Política de Bobbio, Mateus y Pasquino: el momento de la inevitabilidad llegó. Que el Estado actúe con el ejercicio legítimo de la fuerza, dentro de la legitimidad, la legalidad y la firmeza. Si el Estado se esconde, estará ausente. Habrá expirado. Entonces, este será un Estado fallido. Norberto Bobbio, en Diálogos en torno a la República con Mauricio Viroli, dice, al referirse al monopolio estatal de la fuerza: fuerza esta necesaria porque la mayor parte de los ciudadanos no son virtuosos, sino todo lo contrario. He aquí la razón por la que el Estado necesita de la fuerza. Esta es mi concepción de la política. Ramiro Rivera, en El Comercio. El juego del poder, Oscar Vela, Forbes, Ecuador. En los países con democracias frágiles e institucionalidad endeble como es el nuestro, el juego del poder no se practica en un tablero de ajedrez con jugadores que se anticipan a los movimientos futuros del otro, ni tampoco con estrategias de ataque y defensa realizadas en función de los pasos que daría el oponente. No, aquí se juega normalmente rompiendo las reglas, impidiendo que el contendor mueva sus fichas, usurpando sus piezas o, por último, pateando el tablero para empezar una nueva partida cuando se cuente con árbitro propio.
Los acontecimientos diarios nos demuestran que una abrumadora mayoría de personas que ocupan los distintos espacios del poder político en el Ecuador no tienen ninguna conciencia ni les importa un carajo lo que es realmente el servicio público, un periodo transitorio de sacrificio, renuncia y entrega a favor del país que necesariamente entrará en conflicto con los intereses, profesiones, ocupaciones y bienestar personales y familiares del funcionario. De ahí que campeen en nuestra política tantos corruptos, ignorantes, vanidosos, aprovechadores e improvisados. Por desgracia, el juego del poder es lo que hemos visto en los últimos meses, un juicio político contra el presidente de la República orquestado y fabricado sin pruebas, ni sustento, ni conexión de hechos, ni inferencia alguna sobre los supuestos delitos en los que habría incurrido el gobernante, de acuerdo con lo previsto por el artículo 129 de la Constitución. Un procedimiento legislativo patético, ilegal e inconstitucional, en el que no existe informe alguno para que el presidente ejerza su derecho a la defensa y la Asamblea vote por una eventual destitución. Un dictamen previo de admisión emitido por mayoría de la Corte Constitucional, que es un verdadero desaguisado constitucional y jurídico, parcializado y contaminado por un tufillo de activismo político de ciertos jueces que han dejado en pésimo predicamento a la institución que parecía ser el último bastión de la democracia, que en ese dictamen ni siquiera revisaron o verificaron la existencia de las pruebas documentales a las que aluden en sus antecedentes y que hoy, ante la violación impune y descarada del orden constitucional por parte de la Asamblea Nacional durante el proceso, incurren en un oprobioso silencio. Por otra parte, también han aparecido en ese atribulado ejercicio político ciertas posturas de aspirantes consuetudinarios al poder, eternos candidatos a cualquier cargo, algunos de ellos profesionales que parecen haber pasado por las aulas sin haber abierto un libro y sin haber atendido a una sola clase de sus maestros y que ahora, en la coyuntura de un gobierno débil que sin duda ha cometido errores y está en deuda con la sociedad, pero que es finalmente el gobierno elegido por la vía democrática, tuercen las leyes, transgreden todos sus límites éticos y morales y se ofrecen, sin ninguna dignidad, a cualquier postor que les alquile un espacio para exhibir allí sus grises conciencias. El poder en el actual Ecuador, aunque aún no se lo entienda, se juega con reglas similares a las que se impusieron hace años en Venezuela y en Nicaragua, pero en nuestro caso, además, tiene en contra el factor del tiempo. Por esa razón no se puede esperar al siguiente periodo electoral, que será en 2 años, pues entonces podría ser demasiado tarde para ciertos jugadores. El ganador de este juego buscará quedarse con su feudo privado por toda una vida y para eso, por supuesto, deberá terminar de derribar lo poco que quede entonces de la institucionalidad en el país, incluida la corte más elevada del país que parecería también estar alineada con las sinuosas reglas impuestas en este juego. Así, el objetivo principal será edificar un reducto inexpugnable e inalcanzable para cortes de justicia y autoridades internacionales, pero que resultará muy atractivo y seguro para sus socios y compinches, que solo de este modo podrán ampliar un poco más los reducidos territorios en los que hoy se mueven. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Noticias internacionales. Estados Unidos prueba tecnología de reconocimiento facial en aeropuertos. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, tiene en marcha un programa piloto de tecnología de reconocimiento facial de pasajeros que llegan a puntos de control en 16 aeropuertos del país. So basically what you're doing is scanning the ID. Lo que está haciendo es escanear la identificación y nos aseguramos de que sea una identificación genuina, no una identificación falsa. Entonces estamos haciendo coincidir su foto, su cara en vivo con la foto en la identificación. En el Aeropuerto Internacional de Miami se pone a prueba esta herramienta de identificación biométrica. Los viajeros deben saber que estas fotos no son almacenadas. La cámara no está escaneando constantemente en busca de personas. Está apagada hasta que realmente insertas y activas el escaneo. Expertos en seguridad digital cuestionan la implementación de lo que ahora es un plan piloto que podría violar criterios de privacidad.
Hemos visto esto antes, donde algo que es opcional se vuelve esencialmente obligatorio. El director de la TSA dijo recientemente, sí, se puede, ahora es opcional, pero será obligatorio en el futuro. Según la TSA, una vez confirmada la identidad del pasajero, las fotos tomadas en el punto de control son borradas del sistema. Esta modalidad, de acuerdo a la agencia, busca automatizar lo que se realiza de manera manual. José Pernalete, Voz de América, Miami. China dispuesta a ocupar el espacio de influencia perdido por Rusia. Pekín considera la cumbre China-Asia Central un hito en el camino hacia la construcción de una comunidad con un destino común. Sin embargo, para algunos analistas occidentales no se trata tanto del tránsito de mercancías como del hecho de que Rusia ha perdido prácticamente influencia en Asia Central y China, anfitriona de la reunión, está dispuesta a ocupar su lugar. It's the first time that Russia, which for decades, if not a couple of centuries, has been the hegemon in Central Asia, is excluded. And this follows on in the wake of Russia losing friendships across the region and China pouncing on the opportunity to become the new hegemon. Tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, se congelaron los planes para el tránsito de mercancías chinas por territorio ruso. Los participantes en la cumbre de Xi'an tienen previsto debatir activamente la llamada ruta intermedia, que elude por completo a Rusia. El comercio de Rusia con Asia Central casi se duplicó el año pasado, sin embargo, la Unión Europea cree que es una prueba de que las repúblicas utilizan las reexportaciones para ayudar al Kremlin y eludir las sanciones. And this, to my mind, is the end of Russia's pivot to Asia that was launched by Vladimir Putin at the APEC meeting in Vladivostok in 2012, when he said that the purpose of this is for the Russian economy to catch Chinese winds in the sails of the Russian economy. Now I would say that the Russian economy is dismasted and drifting as a wreck in the sea. And the Chinese don't give favors. Rusia ha perdido su posición internacional como garante de la seguridad en Asia Central. China por ahora no asume ese papel. Su objetivo es prioritariamente hacer negocios. En Francia fue confirmada la sentencia de cárcel para Sarkozy en un caso de corrupción. 3 años de cárcel para Sarkozy. Ha sido condenado en apelación por corrupción y tráfico de influencias al pedir beneficios judiciales a un juez, algo que salió a la luz por las escuchas telefónicas a las que estaba sometido en otra investigación. Su abogada no se da por vencida. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force. Nous allons poursuivre devant la Cour de cassation. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut. Además, el tribunal de apelación impuso a Sarkozy una prohibición de 3 años de sus derechos cívicos, lo que le inhabilita para ejercer cargos públicos. Pero esta no es la única acusación penal para el expresidente francés por la presunta financiación ilegal de la Libia de Gaddafi en la campaña electoral de 2007 que le llevó al poder. Cargos por los que podría ser condenado a más de 10 años de cárcel. Joe Biden suspende su viaje a Australia para negociar el techo de deuda y evitar la suspensión de pagos. El techo de la deuda en Estados Unidos obliga a Biden a modificar su agenda. Al no acudir Biden, Australia ha cancelado la cumbre de seguridad de los líderes del Quad que integran a Australia, India, Estados Unidos y Japón. I'm postponing the Australia portion of the trip and my stop in Papua New Guinea in order to be back for the final negotiations with congressional leaders. There was an overwhelming consensus, I think, in today's meeting, the congressional leaders, that defaulting on the debt is simply not an option. Our economy would fall into recession. Republicanos, demócratas y la Casa Blanca llevan semanas negociando para elevar el techo de deuda del país y evitar así que el gobierno entre en suspensión de pagos.
La fecha límite para llegar a un acuerdo es el 31 de mayo. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción, atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.